salido los 8 gimnastas buscando su medalla. Y empieza la presentación de las 8 finalistas en suelo. Ya hemos dicho antes que Jules Stendruber, que ayer en la final de salto se lesionó la rodilla, cayó con la rodilla bloqueada. El final de suelo la va a hacer Leike Bevers, la holandesa, que entra a sustituirla. Y aquí tenemos a Simone Biles, la mujer que defiende el título. El año pasado fueron Simone Biles, Larisa Georgiadze y Mustafina las que consiguieron el título, las medallas. En este caso Georgiadze no se ha podido clasificar a pesar de la buena final individual que hizo, y Mustafina pues no está en este mundial con un problema de ligamentos, a ver si le da tiempo a recuperarse para los juegos después de la recepción. La gran favorita de nuevo Simone Biles. Vamos a ver la excelencia del ejercicio de Leike Bevers. Xenia Afanasieva, magnífica gimnasta, la única final de Rusia en este aparato, la única gimnasta. Dos británicas, Claudia Fraga-Pan y Elisa Dawn. San Chun-Song de China, que entra como primera reserva, y va a entrar también la segunda reserva Leike Bevers por Jules Stendruber. Aquí está Xenia Afanasieva, una mujer muy elegante en suelo. Algunos gimnastas como ella van con guantes. Debe hacer frío en el pabellón porque para no enfriarse también las manos para los gimnastas son importantísimas. Ruge el pabellón porque van a salir Claudia Fraga-Pan y Elisa Downey. Calentando ya el ambiente. La otra británica ahora. Una gimnasta grande, ¿eh? Sí. Y la última, San Chun-Song, todo lo contrario, pequeñita, bajita, 1'45. Tiene una carita de niña, sí. Impresionante. 19 años tienen, ya les conté ayer su historia. Problemas alimenticios desde bien pequeñita, nacida en una familia en una remota región de China, con unos problemas alimenticios, desnutrición, pues bueno, pues no ha podido crecer más. Y finalmente con suerte, Paloma, de poder estar ahí, ¿no? Sí, de poder vivir esta situación, que entre tantísimas niñas que hacen gimnasia en China, pues finalmente ha sido una elegida. Como les decía, de las finalistas del año pasado solo están en esta final Simone Biles y Claudia Fraga-Pan. Esta es la segunda mejor nota, la de la japonesa, 14.900. Solo una nota por encima de 15, la de Simone Biles. ...16 años... ha participado en los Juegos de la Juventud el año pasado, quedó quinta en la final individual. Altísima. Recordemos que en este aparato la gimnasta tiene que tener muy en cuenta no solo las series acrobáticas de dificultad, sino la expresión
la confianza, el estilo personal. Serie de mortales adelante. La creatividad. Tiene que ser un ejercicio donde la gimnasta sepa interpretar la música elegida. Serie acrobática. Bueno, pues ha finalizado con un doble en plancha, una serie acrobática de doble mortal hacia atrás. Me gusta mucho cómo trabajan las japonesas, Paloma, te lo comentaba el otro día. Están haciendo una gimnasia muy bonita, muy elegante, siempre con esa forma de trabajar tan respetuosa, ¿no? Me gusta mucho un ejercicio con muchísima dificultad. Fíjate qué altura, la primera diagonal. Media pirueta, doble en plancha, cuerpo perfectamente colocado en el aire. Fíjate, la serie de mortales adelante. Paloma mortal adelante con doble agrupado adelante. Es impresionante las series acrobáticas de esta gimnasta. Además, bien ejecutadas, una gimnasta limpia. And a T-score of 6.3 in qualifications. 16 años, lo que hablábamos antes de la juventud, con 16 años haciendo estas dificultades. Esto indica que a partir de los 16, 17 años todo lo demás es perfeccionar lo que ya tienes de base. Efectivamente, es que en algún momento creo haber leído alguna declaración de la seleccionadora nacional española, de Lucía Guisado, diciendo que bueno, que los equipos jóvenes necesitan su tiempo, y efectivamente, los equipos jóvenes necesitan su tiempo, pero hay edades, y estando en un campeonato del mundo con 16 años ya tienes que estar ahí. O sea, lo que pasa es que lógicamente hay que coger experiencia, hay que rodar, hay que hacerte con la alta competición, pero con 16 años ya un gimnasta tiene que tener dificultad para estar al nivel que exige un campeonato del mundo. 14.933, ha bajado un poquitín la nota de clasificación, 6.30 en la dificultad, y la mujer del momento, que es Simone Biles, va a hacer ese giro que hace en la barra, y es espectacular verla, esa acrobacia pura, técnica, precisión. Sin palabras. Uy, el otro día y se salió. Aquí está. Qué barato. Sin comentarios, Paloma. Bueno, pues ejercicio como es ella, espectacular, expresivo,
Es que además sale a la pista con esa cara de disfrutar, de vivirlo, de sentirlo. Es increíble. Desde luego hemos visto ese plano con Marta, Carol y el resto de la delegación mirando, pero lo único que hay que hacer es admirar esta gimnasia. Y como hemos dicho a lo largo de estos días, ¿te gustará más o menos? Es una gimnasta que no tiene gimnasia, la de Estados Unidos en general y la de ella en particular, que no tiene nada que ver con la elegancia y las formas más refinadas de Rumanía, de Rusia especialmente y de otras gimnastas. Pero evidentemente es un espectáculo y la gimnasia no tiene que ser más que un espectáculo. Y es encima, ella sale con esa cabeza que tiene de determinación, de seguridad, de saber hacer, de dominar lo que hace. Fíjense las diagonales, es que es una detrás de otra prácticamente clavadas. La chispa que tiene este ejercicio, la coreografía, la gracia, la picardía, el lanzarle un este al espectador, para que un guiño al espectador para que se fijen en mí. Me recuerda a veces a Dayan dos Santos, a la brasileña, que fue campeona del mundo, también negra, que no es muy habitual que haya gimnastas negros, pero fíjate, en el equipo estadounidense ahora mismo hay dos, Gaby Douglas y ella, y en el equipo masculino Donnell Winterburn. Y no es muy habitual, pero de repente pues viene esta generación y ella, pues bueno, no, es como que la reina ha vuelto, ¿no? Sí, además ten en cuenta que ella tiene esa capacidad de transmitir el espectáculo que nos permite vivir, ¿no? 6,80 niños, de 6,80 de dificultad. Y 9 de ejecución, o sea, es que estamos hablando de una nota impresionante. Y luego tiene estrategia, porque hace series seguidas de un salto gimnástico que le hacen evitar la recepción de la serie como tal, porque es mucho más fácil controlar la recepción de un salto gimnástico y no de un salto acrobático. Desde luego, la coreografía de este ejercicio es muy buena, disimulando esos pequeños fallitos. Y aquí está Lieke Wiggers, fíjense qué ejercicio. Sustituye a Julia Stergruber, que se lesionó ayer en la final de salto. Nada que ver el estilo. Nada que ver la dificultad en las series acrobáticas, pero ejercicio bonito, elegante. Gimnastas palomas que buscan la dificultad en elementos gimnásticos, en giros. Como este. Efectivamente. Es otro estilo completamente diferente. Menos mal que nos ha salido una continuación de la otra para que se vea lo que es la acrobacia y luego el estilo mucho más refinado, más artístico, de dos ejercicios de suelo completamente diferentes, pero dos gimnastas que finalmente han alcanzado ambas la final de un campeonato del mundo. Sí, también es verdad que cada una tiene su estilo personal, que lo hace bien, y que además cada una busca una música capaz de saber interpretarla. Ella ha entrado con la 9ª posición. San Chun Song ha entrado como primera reserva y Lieke Wiggers como segunda reserva. Ya también lleva patunguitos, pero más disimulados que las chinas. Sí, la verdad es que no sé por qué últimamente encontramos muchas gimnastas trabajando con, no sé, porque antes eran zapatillas que tenían como menos posibilidades
de moverse. No sé si serán especiales. Antiadherentes, a lo mejor, ¿no? O sea, adherentes, me refiero, que son... que tengan en la parte de abajo... Que no salen descalzas. Claro, yo no me imagino... es que a mí me estorbaba todo. Como, sí. como para salir a hacer el ejercicio de suelo con esa sensación de tener los pies ahí sujetos, ¿no? Mira, 5-4 en la dificultad, 8-70 en la ejecución. Hay una diferencia de 1,4 en dificultad, 1,4. Sí. Turno ahora de la segunda estadounidense, Margaret Nichols. Tercera nota, 14.700. También es una gimnasia más acrobática que artística. Pues volvemos a ver series acrobáticas con muchísima dificultad. Media pirueta, doble agrupado atrás. Caray, qué amplitud. Salto acrobático hacia atrás con giro en los dos ejes, tanto longitudinal como transversal. Muy bonito. Pues muy bien. Muy bonito el ejercicio, ha terminado con un doble mortal agrupado, ejercicio de dificultad, ejercicio expresivo. Qué bien. Las dos muy bonito. Sí, se llevan el título de campeonas del mundo por equipos. Margaret Nichols, ella actuó, excepto en asimétricas, hizo salto, barra y suelo. El equipo quedó campeón. Volvió otra vez en la final. Y en la final estuvo en los... también en el concurso 1 también hizo los cuatro aparatos. Y es otra de las bazas que tiene Marta Caroli para el año que viene. Pero el año que viene tendrá que volver otra vez a pasar ese campeonato de Estados Unidos, que al final se convierte en un trials, en un campeonato de clasificación, en donde los mejores son los que van. Allí más objetivo que eso no puede ser. De todas formas, fíjate, Paloma, esa es la estrategia que ha mantenido Marta Caroli y su marido cuando eran también los seleccionadores, vamos, los responsables del equipo rumano. Siempre sí. Tienen dos figuras en el equipo, por lo menos una claramente destacada. Y a partir de ahí buscan que el equipo tenga gimnastas muy regulares, gimnastas que no fallan, que a lo mejor pasan más desapercibidas, pero que para formar parte del equipo y la seguridad de que el equipo quede campeón son fundamentales. Pivotan en torno a las dos estrellas, en este caso puede ser Gaby Dulas, o sea, la campeona olímpica y la campeona del mundo. Exacto. Dificultad de 6.200, ¿eh? Claro. 6.200, que no está nada mal. No, se más. Va a la segunda plaza con 15 redondo. De momento, no sé, Afanasieva quizá pueda hacerla un poquito de sombra. La vamos a ver ahora, precisamente. Tiene la cuarta nota, 14.633. Es una gimnasta también pura escuela rusa, veterana. Yo creo que es la de más edad, con 24 años del equipo. Es otra escuela. Mira,
cada uno de esos pasos, bajar el pie, terminar antes el giro. Muy buena esa triple pirueta. Elegante, es elegantísima. Buena serie también. Doble encarpa de última serie. Es evidente que el ejercicio de las dos estadounidenses tiene mucha más dificultad, pero este es otra manera de hacer gimnasia. Otro estilo. Yo creo que esta gimnasta es elegantísima, hace una gimnasia es como que no le cuesta, es una gimnasia que la ves y es que dices qué bonito, ¿no? Que otra, algo completamente diferente. También es un ejercicio con dificultad. Vamos a ver cuál es la nota de dificultad, porque bueno, en ejecución ha tenido por ahí algunos fallos de pequeños pasitos, pero ha estado muy bien, ¿eh? Es muy bonito el ejercicio. La parte artística aquí la pueden valorar un poquito más. Yo no sé si va a sobrevivir. Siempre me ha gustado mucho Xenia Afanasieva en salto, en suelo, porque siempre se ha distinguido por un carisma especial con respecto a sus compañeras. Y espero, me gustaría muchísimo que aguantara hasta los Juegos del año que viene y que se despidieran los Juegos Olímpicos de Río. Y que se recuperara Mustafina, porque lo que necesitan es alguien que les aglutine. Y Mustafina parece que hace muy bien el papel ese de homogeneizar a todas las gimnastas, que individualmente son muy buenas todas: Paseca, Spiridonova, Afanasieva, alguna que se ha quedado también lesionada y que no ha podido estar, y les falta el líder carismático, lo que tú decías, una o dos que sean las que pongan orden dentro del propio equipo, porque parece que andan cada una de su padre y de su madre por ahí, cada una, no sé, les falta ese punto de equipo, ¿no? Claro, si hay una gimnasta líder que tira y que refuerza esa necesidad de hacer equipo. 6-40. Pues muy bien, mira, me parece perfecto. Yo creo que, a ver, es otra gimnasia en igualdad de condiciones, pues yo sinceramente creo que a ver. También y que merece estar ahí. Efectivamente. Que, o sea, se vean los dos tipos de gimnasia, sí, no solo la acrobacia. Eso es, Simone Biles como espectáculo, porque es un espectáculo verla, es evidente y hay que rendirse a ello, pero esta gimnasia es también una gimnasia para disfrutar con ella, entonces creo que es justo que esté ahí. Las dos británicas, una continuación de la otra. Claudia Fragapan tiene la octava nota. Vaya entrada también. Dificultad también tiene y tenemos el riesgo de igualdad de condiciones. Estamos en casa, Paloma. Uy.
¡Ay, ese pie! Otra escuela dinámica, acrobática, más que artística. ¡Qué buena es también! Sí, pero a mí me parece que a esta gimnasta sale, tiene muchísima dificultad, unas series acrobáticas buenísimas, bien ejecutadas, pero no tiene ese estilo personal. ¿Dónde está ese estilo personal? ¿Qué lo ha marcado? La dificultad que ya se le supone estando en una final, que le ha marcado esa gimnasta potente con acrobacias altísimas. ¿Dónde está ese estilo personal, ¿no? ¿Dónde está esa interpretación de la música? Bueno, eso es lo que a mí en esta gimnasta, por ejemplo, me falta, por supuesto, vaya por delante, reconociendo la cantidad de dificultad que tiene y el trabajo que hace, ¿no? En las recepciones, ya yendo a hilar fino, ha necesitado en todas algún pasito, una corrección. Luego ya la tercera, la penúltima, es donde ha sacado el pie, ahí pierde una décima. Sí, en el doble en plancha, la última ahí serie. Está. Pero es una... la veo muy deprisa este ejercicio. Sí, o sea, la música acompaña y es una sucesión de ejercicios. Aparte de que el código nuevo lo que quiere evitar es que la gimnasta se tome su tiempo en la esquina cuando vaya a preparar una diagonal, de manera que ahí no permite ni siquiera una parada de un segundo. Sí, pero tiene que haber esa parte de coreografía, porque estamos hablando de un ejercicio de suelo con música, donde la gimnasta tenga ese momento de interpretar, ese momento de vivir esa música, aunque sea una música muy dinámica y muy rápida, ¿no? Esto es una opinión, por supuesto, subjetiva, ¿eh? O sea, que es la mía. Eso no quiere decir... Mira, la diferencia es con una dificultad de 6-2. Sí, muchísima dificultad. Muchísima dificultad. Una ejecución de 8,366, es decir, casi ha perdido 1,6. Se va a la quinta plaza, 14,466. La segunda británica en la final, con la octava nota de clasificación, 14,400. Es otro estilo, también dinámico. La joven, la hermana pequeña de las Downey. Vaya serie también. Vaya serie combinada con un doble mortal hacia adelante en el final de la serie. Bueno, pues un poco del estilo de su compañera. Dificultad, sí. Acrobacias cumpliendo todas las exigencias, sí. Interpretación, no. Es que el ejercicio como tal no te la pide, porque eso todo, cuando tienes una música de este estilo, pues lo que vas haciendo es simplemente pues metiendo combinación de series acrobáticas, gimnásticas, elementos rápidos, dinámicos, algún elemento marcando, pero vamos, en principio no deja de ser esa gimnasia mucho más fría, si quieres, ¿no? Que no transmite tanto, que no llega. La dificultad, por supuesto, o sea, eso no lo vamos a cuestionar en ningún momento, porque veremos la nota de composición ahora. Y seguro que tiene una nota muy alta de composición. Solo con las series acrobáticas que tiene con
media pirueta, doble mortal adelante, o doble pirueta, o pirueta, doble pirueta y media, o triple pirueta. Eso ya son palabras mayores, son ejercicios de altísimo nivel, con mucha dificultad. Ahora, el punto es la coreografía y el enlace entre esos elementos, el aire que tú le quieras dar, un aire más clásico, como hemos visto en la gimnasta rusa o en la gimnasta holandesa, o más acrobático, como hemos visto en las gimnastas estadounidenses y las británicas, que van un poco por esa línea. ¿Qué es lo que te gusta más? Pues cada uno tendrá su propio estilo, pero yo echo de menos un poco la gimnasia esa más artística que teníamos en otros tiempos, con menos dificultad también, es verdad, pero a mí me parecía muy atractiva. Yo recuerdo, pues eso, los duelos entre Silivas y Boginskaya, o Korkina, Podkopayeva, Shannon Miller, toda esta generación, a mí me encantaban. Y Shannon Miller, por ejemplo, tenía una dificultad tremenda, pero también tenía coreografía. Sí. Estamos en suelo y todo es importante, Paloma, todo suma. Y vamos a ver a San Chun-song, 19 años, aunque no los aparenta. Ya está. Que normalmente sus ejercicios suelen estar rondando los 14.500. Ahora sí. Sí. Esta serie el otro día tuvo sus dificultades a la hora de aterrizarlas. Triple pirueta, mortal adelante. Combinada de elementos acrobáticos con giro en el eje longitudinal. Luego vemos, es porque no sé si ha hecho triple o doble. Que saltos gimnásticos también con altura desde ese cuerpecito. Hoy está mejor, ¿eh? Sí. Hoy está mejor. Me ha parecido que estaba más segura, sí, más tranquila. Sí. Ahora de vacaciones ya creo que también lo deben pensar y eso tiene que relajarles mucho. Vamos a ver la diagonal, porque yo he dicho triple mortal adelante y creo que es doble mortal adelante. Vamos a ver si tenemos... Hoy ha salido más segura, ha salido más, con... El otro día, la verdad es que tuvo varios fallos. También es verdad que fallas al principio del ejercicio y parece que te vas viniendo un poquito abajo. Rondada flick-flack. Doble y media, mortal adelante en cartón. Esa es la primera, en la segunda es esta. Esta es en la serie que, combinada. Esta es la que yo... Rondada, pirueta y media. Rondada, flip-flop. Triple, mortal adelante. Triple. A mí me había parecido triple, pero de repente me entran las dudas a veces. Una pasada, hacer triple, pirueta, mortal adelante. Y hoy la ejecución ha sido mejor que los días que le hemos visto, que ella ha actuado San Chun-song tanto el día de la final por equipos como el día de la final individual. Aún así, tiene un ejercicio que va a ser por debajo del nivel de los gimnastas con las acrobacias que hemos visto. Sí, vamos a ver la nota de composición. Sí, Biles, Afanasieva, Nichols. O sea, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. Lógicamente el realizador enfoca directamente a
Simon Biles. Se lleva el oro en la barra. De momento está con la plata asegurada en la final de suelo a falta de lo que de la nota de esta gimnasta, pero bueno, yo creo que va a ser el segundo oro para Simon Biles. Dos medallas más para la gimnasta estadounidense, que se lleva la de oro de equipos, oro individual, las dos finales de hoy, y si no recuerdo mal, ayer fue medalla de bronce en la final de asimétricas. Pues están dándole una vuelta a la nota, ¿eh, Paloma? Sí, sí, sí. Cuando tardan tanto. Hoy van con retraso, ¿eh? Cuarta, mira, uy. Qué pena. 14.933. Ha subido medio punto su nota, pero efectivamente se queda la clasificación con Simon Biles en primer lugar. El bronce, la plata, vamos. La plata va a ser para Zanasieva y la tienen. Fíjate las rusas, en las finales en las que han estado, en todas se llevan medalla. Ayer fueron oro y hoy ha sido bronce. Sí, esto demuestra finalmente tu comentario, ¿no? De que no han tenido a esa líder en el equipo y eso hace que, bueno, hayan salido de forma individual a luchar por lo suyo, pero el otro día no tuviesen esa, no sé, esa sensación de hacer equipo, ¿no? De buscar la regularidad y el compromiso que adquiere, que necesita un concurso de equipo. Bueno, San ha reclamado la nota. San Chun-Son ha reclamado la nota, así que vamos a esperar ahora de momento. Porque, bueno, ya hemos visto todas han sido rechazadas, pero el equipo chino, ha reclamado la nota de San Chun-Son. Ahora mismo tiene 6-4 y tiene 8.533 en la ejecución. Al final es 14.933. Vamos a ver, que esta es la que han reclamado. No sé si será la de... Será la de ejecución, ¿no? La que reclamen. O incluso en la nota de composición pueden haber reclamado que les falte algo y estarán revisándola. Hombre, le han quitado un punto 400 casi, bueno, casi punto y medio. Sí. Y bueno, la verdad es que el ejercicio ha estado bien, ha estado correcto. No ha tenido mala recepción en las series acrobáticas. Ahora mismo entre el... Hay 66 rechazada, con lo cual hay 66 centésimas entre el bronce y la cuarta plaza y rechazada, con lo cual se queda como estaba. No ha prosperado ninguna de las reclamaciones que ha habido en este mundial en ninguno de los gimnastas, ni ayer ni hoy. Así pues termina la penúltima final de este mundial, la final de suelo con Simon Biles, un nuevo oro, el segundo del día, Xenia Afanasieva. Plata, bronce para Margaret Nichols, cuarta plaza para San Chun-Son y Sae Miyakawa, sexta plaza para Isa Downey, séptima para Claudia Fragapan y por último para la holandesa Inke Wiebers. Un ejercicio mucho más sencillo en cuanto a la composición, pero ha entrado en sustitución de Julia Stengruber, que se lesionó ayer y ha terminado en octavo lugar. Las chicas han terminado ya, Nines. Las chicas ya han terminado una claramente destacada y a partir de ahí buscan que el equipo tenga gimnastas muy regulares, gimnastas que no fallan, que a lo mejor pasan más desapercibidas, pero que para formar parte del equipo y la seguridad de que el equipo quede campeón son fundamentales. Pivotan en torno a las dos estrellas, en este caso puede ser Gaby Dulas, o sea, la campeona olímpica y la campeona del mundo. Exacto. Dificultad de 6.200, ¿eh? Claro. 6.200, que no está nada mal. No, se va a la segunda plaza con 15 redondo. De momento, no sé, Afanasieva quizá puede hacerla un poquito de sombra. La vamos a ver ahora, precisamente. Tiene la cuarta nota, 14.633. Es una gimnasta también pura escuela rusa, veterana. Yo creo que es la de más edad, con 24 años del equipo. Es otra escuela. Bam!
cada uno de esos pasos, bajar el pie, terminar antes el giro. Muy buena esa triple pirueta. Elegante, es elegantísimo. Buena serie también. Doble encarpa de última serie. Es evidente que el ejercicio de las dos estadounidenses tiene mucha más dificultad, pero este es otra manera de hacer gimnasia. Otro estilo. Yo creo que esta gimnasta es elegantísima, hace una gimnasia como que no le cuesta, es una gimnasia que la ves y es que dices qué bonito, ¿no? Que otra, algo completamente diferente. También es un ejercicio con dificultad. Vamos a ver cuál es la nota de dificultad, porque bueno, en ejecución ha tenido por ahí algunos fallos de pequeños pasitos, pero ha estado muy bien, ¿eh? Es muy bonito el ejercicio. La parte artística aquí la pueden valorar un poquito más. Yo no sé si va a sobrevivir. Siempre me ha gustado mucho Xenia Afanasieva en salto, en suelo, porque siempre se ha distinguido por un carisma especial con respecto a sus compañeras. Y espero, me gustaría muchísimo que aguantara hasta los Juegos del año que viene y que se despidieran los Juegos Olímpicos de Río. Y que se recuperara Mustafina, porque lo que necesitan es alguien que les aglutine. Y Mustafina parece que hace muy bien el papel ese de homogeneizar a todas las gimnastas, que individualmente son muy buenas todas: Paseca, Spiridonova, Afanasieva, alguna que se ha quedado también lesionada y que no ha podido estar, y les falta el líder carismático, lo que tú decías, una o dos que sean las que pongan orden dentro del propio equipo, porque parece que andan cada una de su padre y de su madre por ahí, cada una, no sé, les falta ese punto de equipo, ¿no? Claro, si hay una gimnasta líder que tira y que refuerza esa necesidad de hacer equipo. 6:40. Pues muy bien, mira, me parece perfecto. Yo creo que, a ver, es otra gimnasia en igualdad de condiciones, pues yo sinceramente creo que a ver. También y que merece estar ahí. Efectivamente. Que, o sea, se vean los dos tipos de gimnasia, sí, no solo la acrobacia. Eso es, Simone Biles como espectáculo, porque es un espectáculo verla, es evidente y hay que rendirse a ello, pero esta gimnasia es también una gimnasia para disfrutar con ella, entonces creo que es justo que esté ahí. Las dos británicas, una a continuación de la otra. Claudia Fraga-Pan tiene la octava nota. Vaya entrada también. Dificultad también tiene y tenemos el riesgo de igualdad de condiciones. Estamos en casa, Paloma. Uy.
¡Ay, ese pie! Otra escuela dinámica, acrobática, más que artística. ¡Qué buena es también! Sí, pero a mí me parece que a esta gimnasta sale, tiene muchísima dificultad, unas series acrobáticas buenísimas, bien ejecutadas, pero no tiene ese estilo personal. ¿Dónde está ese estilo personal? ¿Qué lo ha marcado? La dificultad que ya se le supone estando en una final, que le ha marcado esa gimnasta potente con acrobacias altísimas. ¿Dónde está ese estilo personal, ¿no? ¿Dónde está esa interpretación de la música? Bueno, eso es lo que a mí en esta gimnasta, por ejemplo, me falta. Por supuesto, vaya por delante, reconociendo la cantidad de dificultad que tiene y el trabajo que hace, ¿no? En las recepciones, ya yendo a hilar fino, ha necesitado en todas algún pasito, una corrección. Luego ya la tercera, la penúltima, es donde ha sacado el pie. Ahí pierde una décima. Sí, en el doble en plancha, la última ahí serie. Está. Pero es una... la veo muy deprisa este ejercicio. Sí, o sea, la música acompaña y es una sucesión de ejercicios. Aparte de que el código nuevo lo que quiere evitar es que la gimnasta se tome su tiempo en la esquina cuando vaya a preparar una diagonal, de manera que ahí no permite ni siquiera una parada de un segundo. Sí, pero tiene que haber esa parte de coreografía, porque estamos hablando de un ejercicio de suelo con música, donde la gimnasta tenga ese momento de interpretar, ese momento de vivir esa música, aunque sea una música muy dinámica y muy rápida, ¿no? Esto es una opinión, por supuesto, subjetiva, ¿eh? O sea, que es la mía. Eso no quiere decir... Mira, la diferencia es con una dificultad de 6-2. Sí, muchísima dificultad. Muchísima dificultad. Una ejecución de 8,366, es decir, casi ha perdido 1,6. Se va a la quinta plaza, 14,466. La segunda británica en la final, con la octava nota de clasificación, 14,400. Es otro estilo, también dinámico. La joven, la hermana pequeña de las Downey. Vaya serie también. Vaya serie combinada con un doble mortal hacia adelante en el final de la serie. Bueno, pues un poco del estilo de su compañera. Dificultad, sí. Acrobacias cumpliendo todas las exigencias, sí. Interpretación, no. Es que el ejercicio como tal no te la pide, porque eso todo, cuando tienes una música de este estilo, pues lo que vas haciendo es simplemente pues metiendo combinaciones de series acrobáticas, gimnásticas, elementos rápidos, dinámicos, algún elemento marcando, pero vamos, en principio no deja de ser esa gimnasia mucho más fría, si quieres, ¿no? Que no transmite tanto, que no llega. La dificultad, por supuesto, o sea, eso no lo vamos a cuestionar en ningún momento, porque veremos la nota de composición ahora. Y seguro que tiene una nota muy alta de composición. Solo con las series acrobáticas que tiene con
media pirueta, doble mortal adelante, o doble pirueta, o pirueta, o doble pirueta y media, o triple pirueta. Eso ya son palabras mayores, son ejercicios de altísimo nivel, con mucha dificultad. Ahora, el punto es la coreografía y el enlace entre esos elementos, el aire que tú le quieras dar, un aire más clásico, como hemos visto en la gimnasta rusa o en la gimnasta holandesa, o más acrobático, como hemos visto en las gimnastas estadounidenses y las británicas, que van un poco por esa línea. ¿Qué es lo que te gusta más? Pues cada uno tendrá su propio estilo, pero yo echo de menos un poco la gimnasia esa más artística que teníamos en otros tiempos, con menos dificultad también, es verdad, pero a mí me parecía muy atractiva. Yo recuerdo, pues eso, los duelos entre Silivas y Boginskaya, o Korkina, Podkopayeva, Shannon Miller, toda esta generación, a mí me encantaban. Y Shannon Miller, por ejemplo, tenía una dificultad tremenda, pero también tenía coreografía. Sí. Estamos en suelo y todo es importante, Paloma, todo suma. Nada que ver el estilo. Nada que ver la dificultad en las series acrobáticas, pero ejercicio bonito, elegante. Gimnastas, palomas que buscan la dificultad en elementos gimnásticos, en giros. Como este. Efectivamente. Es otro estilo completamente diferente. Menos mal que nos ha salido una continuación de la otra para que se vea lo que es la acrobacia y luego el estilo mucho más refinado, más artístico, de dos ejercicios de suelo completamente diferentes, pero dos gimnastas que finalmente han alcanzado ambas la final de un campeonato del mundo. Sí, también es verdad que cada una tiene su estilo personal, que lo hace bien, y que además cada una busca una música capaz de saber interpretarla. Ella ha entrado con la novena posición. San Chun Song ha entrado como primera reserva y Lique Weavers como segunda reserva. Ya también lleva patunguitos, pero más disimulados que las chinas. Sí, la verdad es que no sé por qué últimamente encontramos muchas gimnastas trabajando con, no sé, porque antes eran zapatillas que tenían como menos posibilidades de moverse. No sé si serán especiales. Antiadherentes, a lo mejor, ¿no? O sea, adherentes, me refiero, que son, que tengan en la parte de abajo. Si no salen descalzas. Claro, yo no me imagino. Es que a mí me estorbaba todo. Como, sí. como para salir a hacer el ejercicio de suelo con esa sensación de tener los pies ahí sujetos, ¿no? Mira, 5-4 en la dificultad, 8-70 en la ejecución. Hay una diferencia de 1,4 en dificultad, 1,4. Sí. Turno ahora de la segunda estadounidense, Margaret Nichols. Tercera nota, 14.700, también es una gimnasia más acrobática que artística. Pues volvemos a ver series acrobáticas con muchísima dificultad. Media pirueta, doble agrupado atrás.
caray, qué amplitud. Salto acrobático hacia atrás con giro en los dos ejes, tanto longitudinal como transversal. Muy bonito. Pues muy bien. Muy bonito el ejercicio, ha terminado con un doble mortal agrupado, ejercicio de dificultad, ejercicio expresivo. Qué bien. Las dos muy bonito. Sí, se llevan el título de campeonas del mundo por equipos. Margaret Nichols, ella actuó, excepto en asimétricas, hizo salto, barra y suelo. El equipo quedó campeón. Volvió otra vez en la final. Y en la final estuvo en los... también en el concurso 1 también hizo los cuatro aparatos. Y es otra de las bazas que tiene Marta Caroli para el año que viene. Pero el año que viene tendrá que volver otra vez a pasar ese campeonato de Estados Unidos, que al final se convierte en un trials, en un campeonato de clasificación, en donde los mejores son los que van. Allí más objetivo que eso no puede ser. De todas formas, fíjate, Paloma, esa es la estrategia que ha mantenido Marta Caroli y su marido cuando eran también los seleccionadores, vamos, los responsables del equipo rumano. Siempre sí. Tienen dos figuras en el equipo, por lo menos trabajan las japonesas, Paloma, te lo comentaba el otro día. Están haciendo una gimnasia muy bonita, muy elegante, siempre con esa forma de trabajar tan respetuosa, ¿no? Me gusta mucho un ejercicio con muchísima dificultad. Fíjate qué altura, ¿eh? La primera diagonal. Media pirueta, doble en plancha, cuerpo perfectamente colocado en el aire. Fíjate, la serie de mortales adelante. Paloma mortal adelante con doble agrupado adelante. Es impresionante las series acrobáticas de esta gimnasta, además bien ejecutadas, una gimnasta limpia. And a T score of 6.3 in qualifications. 16 años, ¿eh? Lo que hablábamos antes de la juventud, con 16 años haciendo estas dificultades. Esto indica que a partir de los 16, 17 años todo lo demás es perfeccionar lo que ya tienes de base. Efectivamente, es que en algún momento creo haber leído alguna declaración de la seleccionadora nacional española, de Lucía Guisado, diciendo que bueno, que los equipos jóvenes necesitan su tiempo, y efectivamente, los equipos jóvenes necesitan su tiempo, pero hay edades, y estando en un campeonato del mundo con 16 años ya tienes que estar ahí. O sea, lo que pasa es que lógicamente hay que coger experiencia, hay que rodar, hay que hacerte con la alta competición, pero con 16 años ya un gimnasta tiene que tener dificultad para estar al nivel que exige un campeonato del mundo. 14.933, ha bajado un poquitín la nota de clasificación, 6.30 en la dificultad, y la mujer del momento, que es Simone Biles, va a hacer ese giro que hace en la barra, y es espectacular verla, esa acrobacia pura, técnica, precisión. Sin palabras. Uy, el otro día y se salió.
Aquí está. Qué barato. Sin comentarios, Paloma. Bueno, pues ejercicio como es ella, espectacular, expresivo. Es que además sale a la pista con esa cara de disfrutar, de vivirlo, de sentirlo. Es increíble. Es Desde increíble. Luego hemos visto ese plano con Marta, Carol y el resto de la delegación mirando, pero lo único que hay que hacer es admirar esta gimnasia. Y como hemos dicho a lo largo de estos días, ¿te gustará más o menos? Es una gimnasta que no tiene gimnasia, la de Estados Unidos en general y la de ella en particular, que no tiene nada que ver con la elegancia y las formas más refinadas de Rumanía, de Rusia especialmente y de otras gimnastas, pero evidentemente es un espectáculo y la gimnasia no tiene que ser más que un espectáculo. Y es encima, ella sale con esa cabeza que tiene de determinación, de seguridad, de saber hacer, de dominar lo que hace. Fíjense las diagonales, es que es una detrás de otra prácticamente clavadas. La chispa que tiene este ejercicio, la coreografía, la gracia, la picardía, el lanzarle un este al espectador, para que un guiño al espectador para que se fijen en mí. Me recuerda a veces a Dayan dos Santos, a la brasileña, que fue campeona del mundo, también negra, que no es muy habitual que haya gimnastas negros. Pero, fíjate, en el equipo estadounidense ahora mismo hay dos, Gaby Douglas y ella, y en el equipo masculino, Donnell Winterburn. Y no es muy habitual, pero de repente pues viene esta generación y ella, pues bueno, no, es como que la reina ha vuelto, ¿no? Sí, además ten en cuenta que ella tiene esa capacidad de transmitir el espectáculo que nos permite vivir, ¿no? 6,80 niños, de 6,80 de dificultad y 9 de ejecución. O sea, es que estamos hablando de una nota impresionante. Y luego tiene estrategia, porque hace series seguidas de un salto gimnástico que le hacen evitar la recepción de la serie como tal, porque es mucho más fácil controlar la recepción de un salto gimnástico y no de un salto acrobático. Desde luego, la coreografía de este ejercicio es muy buena, disimulando esos pequeños fallitos. Y aquí está Lieke Wiebers, fíjense qué ejercicio. Sustituye a Julia Stergruber, que se lesionó ayer en la final de esta. Han salido los 8 gimnastas buscando su medalla. Y empieza la presentación de las 8 finalistas en suelo. Ya hemos dicho antes que Jules Stengruber, que ayer en la final de salto se lesionó la rodilla, cayó con la rodilla bloqueada. Su final de suelo la va a hacer Lieke Wiebers, la holandesa. Intenta sustituirla y aquí tenemos a Simone Biles, la mujer que defiende el título. El año pasado fueron Simone Biles, Larisa Georgiadze y Mustafina las que consiguieron el título, las medallas. En este caso Georgiadze no se ha podido clasificar a pesar de la buena final individual que hizo, y Mustafina pues no está en este mundial con un problema de ligamentos, a ver si le da tiempo a recuperarse para los juegos después de la recepción. La gran favorita de nuevo, Simone Biles. Vamos a ver la excelencia del ejercicio de Lieke Wiebers. Xenia Afanasieva, magnífica gimnasta, la única final de Rusia en este aparato, la única gimnasta. 2 británicas, Claudia Fragapane y Elisa Dawn. San Chun-Son de China, que entra como primera reserva. Y va a entrar también la segunda reserva, Lieke Wiebers, por
Julia Steinkruger. Aquí está. Xenia Afanasieva, una mujer muy elegante en suelo. Algunos gimnastas como ella van con guantes. Debe hacer frío en el pabellón porque para no enfriarse también las manos para los gimnastas son importantísimas. Ruge el pabellón porque van a salir Claudia Fragapán y Elisa Downey. Calentando ya el ambiente. La otra británica ahora. Una gimnasta grande, ¿eh? Sí. Y la última, San Chun Song, todo lo contrario, pequeñita, bajita, 1'45. Tiene una carita de niña. Sí. Impresionante. 19 años tiene, ya les conté ayer su historia. Problemas alimenticios desde bien pequeñita, nacida en una familia en una remota región de China, con unos problemas alimenticios, desnutrición, pues bueno, pues no ha podido crecer más. Y finalmente con suerte, Paloma, de poder estar ahí, ¿no? Sí, de poder vivir esta situación que entre tantísimas niñas que hacen gimnasia en China, pues finalmente ha sido una elegida. Como les decía, de las finalistas del año pasado solo están en esta final Simone Biles y Claudia Fragapán. Esta es la segunda mejor nota, la de la japonesa, 14.900. Solo una nota por encima de 15, la de Simone Biles. ...16 años... ha participado en los Juegos de la Juventud el año pasado, quedó quinta en la final individual. Altísima. Recordemos que en este aparato la gimnasta tiene que tener muy en cuenta no solo las series acrobáticas de dificultad, sino la expresión, la confianza, el estilo personal. Serie de mortales adelante. La creatividad. Tiene que ser un ejercicio donde la gimnasta sepa interpretar la música elegida. La serie acrobática. Bueno, pues ha finalizado con un doble en plancha, una serie acrobática de doble mortal hacia atrás. Me gusta mucho cómo